A partir de esta semana entra en vigencia un nuevo trancazo para los sanpedranos, quienes comenzarán a pagar más por el servicio del agua potable, según la concesionaria Aguas de San Pedro, que oficializó los incrementos de las tarifas de agua, los cuales van desde 38 centavos hasta un lempira con 60 centavos por metro cúbico. A partir de ahorita, del 1 de julio, empieza el nuevo semestre, entonces se hace el ajuste de la tarifa para hacer un ajuste total de 8.75%. Para que la población pueda entender en los rangos de consumo doméstico, la tarifa de 0 a 20 metros cúbicos de agua, el ajuste es de 38 centavos. En el rango de 21 a 50 metros cúbicos de agua, el ajuste es de 78 centavos. Y el ajuste después del metro 51 en adelante es de 1.56. Estamos hablando que siempre aquí es bien importante hacer conciencia en la población, que de hecho ya lo están haciendo, porque más de un 44% de los sanpedranos están en el rango de 0 a 20 metros, lo que significa que la gente está entendiendo a tener mejores hábitos de consumo de agua y por lo tanto pues la tarifa siempre va a seguir siendo más barata. Tales incrementos, según la concesionaria del agua, se hace mediante un estudio de una empresa consultora pagada por la comuna de San Pedro Sula, la cual fijó las nuevas tarifas en base a lo invertido para mejorar el servicio de parte de Aguas de San Pedro. En este periodo, la inversión del 2000 a partir del 2014 hasta el 2016 es de más de 340 millones de lempiras en obras tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario. En ese sentido, el consultor revisa y determina los costos operativos y toda la inversión que tiene que hacer Aguas de San Pedro, de tal efecto que al haber inversión tiene que haber ajustes porque es la única forma que puede haber un equilibrio financiero y poder también seguir dando un servicio de calidad a todos los sanpedranos. Es la única manera, pero no lo determinó Aguas de San Pedro, sino un consultor que vino, revisó y ese es el que decidió cuánto iba a ser el ajuste a aplicarse. Mientras los sanpedranos reclaman por el incremento en la municipalidad, minimizan los aumentos de tarifa y lo justifican argumentando que el agua no tiene precio. Otros lugares, el más pobre paga 10 y 20 veces más que el que vive en las mejores colonias. Esto es lo que pasa. ¿Te justifica el incremento? No. Lo que le estoy diciendo, ¿cuánto cuesta? Sí, poeta, qué caro. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo pago más de 300 lempiras. Ah, bueno, ya ve. ¿Y sabe cuánto paga en Tegucigalpa, en lugares que no? Hasta 1.500, 2.000 lempiras por lo mismo. Ahora, lo que les quiero decir es que tenemos que tener un valor del agua y tenemos que cuidarla. Sí. La tenemos y a veces la desperdiciamos. Entonces, vamos a un proceso. Estamos revisando eso. Es un tema delicado. El agua es lo más básico. Gracias a un alcalde visionario, don Antonio Bográn, en 1917 compró 3.000 hectáreas, que es el Merendón, y ahora tenemos agua. Gracias a él, no es a mí. Gracias a él, y hemos descuidado el Merendón. Debemos de invertirle más en Merendón para que podamos mantener esa fuente de agua, esas cuencas de agua, pero también tenemos que impulsar la represa del Tablón. Si nosotros tuviéramos la represa del Tablón, el agua puede bajar rápidamente también. Entonces tenemos que ir trabajando en eso. Es un proceso. Así que vamos a ir revisando y nos vamos a sentar con la compañía para que hagamos lo correcto siempre, aunque sea más difícil. Con las nuevas tarifas, los sanpedranos tendrán que pagar entre 8 lempiras con 38 centavos por el consumo de 0 a 20 metros cúbicos de agua. Y la más alta tarifa llega desde los 17 lempiras con 60 centavos para quienes tienen el mayor consumo. Las nuevas tarifas, según algunos, vienen a ahogar a los sanpedranos sedientos de un buen servicio en algunas zonas. Para Noticias les informó Antonio Vanegas.